Hola amigos de YouTube, como pueden ver aquí ya estoy en la parte donde estoy con el diseño de unas tazas y voy a proceder ahora con el tema de la impresión. Aquí como pueden estar observando, aquí ya estoy imprimiendo. En total son 60 tazas que me ha pedido el cliente. Es por temática del Día de la Madre y bueno, hay que aprovechar. Acá estoy imprimiendo el papel. Obviamente son bastantes impresiones y no voy a poder mostrar todas las impresiones, solamente unas cuantas. De igual manera, espero mostrarle más detalles de cada trabajo que estoy realizando. Ya como pueden visualizar, ya estoy imprimiendo ahorita las hojas. Obviamente me va a tomar más tiempo, pero mientras tanto acá ya tengo unas cuantas hojas ya impresas. Es con tinta de sublimación y papeles de sublimación. Y voy a aprovechar y ir cortando para ganar tiempo. Obviamente aquí también la máquina ya está prendida. Ya como ven está sonando. Pero a la hora de poner la taza les voy a mostrar también la máquina cómo funciona. Para los que no conocen. Como pueden visualizar, aquí están las cajas de las tazas que voy a utilizar hoy día para el pedido que me han realizado. Y bueno, voy a empezar a cortar. Una vez que ya haya cortado todas las hojas, te quedaría más o menos así, estas plantillas. ¿Ya? Ahora el siguiente paso es simplemente coger la taza. Como pueden ver aquí, siempre viene con su bolsa, alguna viene con cajas. Y vamos a utilizar lo que son las fajas térmicas, las abrazaderas, que es para los hornos 3D. Y vamos a utilizar lo que es la cinta térmica. Y una tijera para poder cortar. Ahora lo que yo hago primero, de repente para los que tienen el horno 3D, yo lo que hago primero es comenzar a pegar las cintas. Listo, aquí ya tengo todas las cintas que voy a utilizar, porque ahorita solamente voy a empezar con tres tazas. Tengo las tres tazas. Simplemente lo que voy a hacer ahorita es voy a agarrar una de las plantillas. Yo le llamo plantillas porque ya está a la forma de la taza, que es en sí el papel de sublimación con la tinta de sublimación impresa. Entonces, siempre lo sacudo así un poquito porque de repente puede quedar algún pequeño polvo. Luego solamente acomodo. Trato de agarrar bien la posición porque a veces podemos equivocarnos y ponerlo del lado de cabeza y podemos malograr nuestra taza. Y en mi caso estoy haciendo 60 tazas y prácticamente es mi stock exacto. Porque ahorita con el tema eso de que está subiendo el precio, no hay casi nada de tazas, está todo vacío y para mí ha sido un problema conseguir las tazas, pero lo voy a conseguir. Pero bueno, ahora sí, hay que guiarnos que esté así. Bien, que no esté al revés, y lo coloco así a la taza, lo sitúo que esté lo más centrado, que esté lo más centrado. Y una vez que está acá centrado, simplemente voy a agarrar la cinta. Siempre utilizo tres de cada lado. La idea es que esté centradita para que no se vea mal al momento de sublimarlo. Ya está. Así más o menos es la presentación y vamos a proceder con las otras demás. Una vez que las tres tazas ya están, te va a quedar así. Y voy a proceder con lo que es lo que es ponerle las abrazaderas.
Y una vez que ya tenga estas tres abrazaderas, simplemente voy a aprender lo que es la máquina. Ahorita les voy a mostrar. Normalmente yo le doy a 190 grados, ya que estas máquinas, estos hornos 3D, tienen por defecto aumentarse 10 grados más. Entonces serían 200 grados. Y le estoy dando un tiempo de 10 minutos con 50 cada vez que meto 3 o 4 tazas. En este caso voy a meter 3, ya que solamente tengo 3 abrazaderas. Y así voy a hacer mi producción. Simplemente lo prendo y ya te aparece esta plataforma. Y aquí puedo modificar lo que es el tiempo. Aquí puedo modificar la temperatura. Y como todo ya está configurado, simplemente voy aquí a esta opción donde dice heating. Y ahí va a comenzar a calentar la máquina. Normalmente siempre empieza desde los 25 grados, pero yo ya lo he prendido y le he vuelto a apagar. Porque el hecho que yo quiero que esté bien, bien caliente para que la sublimación sea pareja. Como pueden visualizar aquí, ya está que me avisa la máquina de que ya llegó a los 200 grados y es hora de meter las tres tazas que tengo como muestra de las 60 que voy a hacer. Bueno, procedo a levantar la tapa. Para este caso es necesario usar guantes, pero como yo ya tengo experiencia, no lo estoy usando ya. Las tazas siempre yo las pongo así en forma horizontal, no las pongo vertical para que la sublimación sea más pareja, sea más uniforme. Lo voy a poner por aquí. Y una vez que ya está acomodado bien esto, simplemente tapamos el horno y vamos a timing, que es donde va a comenzar a hacer el conteo del temporizador y lo que va a ayudar es a que comience a calentar las tazas. Y una vez que ya está sonando esta máquina, es porque ya cumplió el ciclo de los 10 minutos con 50 segundos que le programé para la sublimación de estas tres tazas. Ahora simplemente presiono el timing para que deje de sonar. Levanto la tapa con cuidado y comienzo a retirar cada taza. Así. Puedo hacerlo con una mano. En mi caso lo hago con una mano porque yo ya tengo ya experiencia. Pero para los otros que lo hagan con dos manos porque se les puede caer. Y simplemente bajo la tapa y le doy a heating para que deje de calentar hasta que estas tazas se enfríen. Normalmente yo le doy un aproximado de 6 a 8 minutos para que recién pueda sacar la taza de su pueda sacar la faja y así mostrar la taza final. Bueno, ya llegué a sacar las tazas del horno y como pueden visualizar ya estoy aquí con las fajitas y normalmente le doy entre 6 a 5 minutos para después recién retirar la faja o la abrazadera para poder mostrar la taza. Aquí por lo menos ya tengo tres modelos de la taza, como pueden ver. Dice, es de la temática del Día de la Madre y un pequeño collage de unas cuantas fotos. De igual manera aquí también tenemos un collage. Y cuando ya termine todas las tazas, o sea, todas las 60 tazas que se me ha pedido, ahí le voy a mostrar cómo ha quedado y explicarle detalladamente cuánto tiempo me he demorado y cómo ha sido el proceso de realizar todo esto. Bueno, como ya ven que está sonando la máquina, lo que voy a hacer solamente es presiono el timing para que deje de sonar y levanto la tapa. Como mis guantes se han malogrado y últimamente están manchando las abrazaderas, estoy utilizando papel higiénico, pero tengo que agarrar una gran cantidad para evitar mancharme y solamente agarrar de la taza, no agarrar del fierro ni tampoco de la abrazadera. Así, mira, como pueden observar, lo estoy haciendo de esta forma. No es la forma ideal porque en sí necesitamos utilizar este tipo de guantes, como el que están observando, pero estos guantes están empezando a manchar porque ya se están empezando a desprender este caucho y no quiero manchar mis abrazaderas porque a la larga se pueden malograr. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es voy a tapar la máquina, voy a dejar descansar. Bueno, una vez que ya transcurrió los 5 minutos, lo que voy a hacer es empezar a sacar las abrazaderas para mostrar el diseño final. Lo que yo voy a hacer igual, voy a tener que utilizar este papel ya que mis guantes están deteriorándose y lo que yo menos quiero es que se manchen con ese caucho las abrazaderas porque si no después se malogran y ya no son para uso. Por un lado voy a agarrar esto con papel, recuerden que tengo que agarrar bastante papel y con el otro voy a abrir la abrazadera. Simplemente desprendo así y abro para los costados y de igual manera aquí. ¿Tres? Ahora lo que voy a proceder simplemente es a retirar
las cintas que están aquí de la taza. Acá hay algunas que se quedan impregnadas directamente en la taza. Y si lo dejas buen tiempo, no se pega, porque estas cintas no contienen ese tipo de pegamento que hace que se impregne en el material. Y así estarían quedando, como pueden visualizar, es una taza para el Día de la Madre y bueno, y su respectiva fotografía. De igual manera, estas también son todas las que están aquí y las que están en el stock, que lo voy a mostrar una vez que termine todo. Se trata de la temática del Día de la Madre. El otro modelo que le mostré y también le mostré en pantalla era un modelo de collage y estos son modelos personales. Y así estaría quedando el producto final. Como pueden visualizar, son 25 tazas y estarían faltando las 35 que voy a mostrar a continuación. Y así estarían quedando los 35 restantes. Como pueden visualizar, es un collage. Y ahí están las 35 más las 25 que mostré anteriormente.